Hola gente, ¿cómo están? Por ahí la saludo a Tico o Alberto, y para los que ya me conocen. Bueno, de paso estoy con mi pequeñita, con Noelia. Di hola, Noelia. Ok, listo gente, esta intro es así súper rápida. Bueno, ya me quería acompañar. Y es súper rápida porque quiero agradecerles a los que ya están en el canal, a los nuevos que van llegando, pues bienvenidos. Y también, más que todo, como para decirles que lo que es día sábado y domingo van a tener un video. O sea, en la medida de lo posible sería sábado 1, domingo 1. Un segundo video. En caso de que pase algo, pues que me atrase con algún tema, que tenga que trabajar sábado o qué sé yo, entonces sería pues domingo un video únicamente. Pero más que todo es como para hacerlo así. Igual, si veo que puedo adelantar algo en 3 semanas, que aunque me cueste un toque por el horario del trabajo, lo voy a hacer. Si no, sería solo sábado y domingo. Así es que nada, gente, es eso. De nuevo, muchas gracias. Sigan atentos ahí al contenido del canal. Y si puedo variarlo, qué sé yo, ATS, TS2 y por ejemplo, tal vez Farming. O no sé qué más puedo estar subiendo por ahí. Tengo varios juegos, aunque soy medio perezoso para estar descargando juegos en la compu. Casi siempre tengo uno o dos juegos nada más. Pero nada, gente, no me enrollo más. Sería y me despido. Chaito, pura vida. Chao, Chao. chao. Hola gente, ¿cómo están? Los saluda Tico o Alberto y para los que ya me conocen. Ok, gente, estamos en el ATS, estamos en Gillette, no sé, un lugar ahí de Wyoming que se llama así. Y estamos con una Kenworth W900, camión propio, no alquilado. Y si no me equivoco, vamos a llevar, la mercancía es leche. Ahí dice, aquí dice leche. Así es que bueno, eso es lo que llevamos en ese tipo de remolque. Me suena raro, pero bueno, puede ser ya leche empacada, cajas, galones, qué sé yo. Ok, estamos con la cruzada de Wyoming, así es que esta sería la sexta carga que voy a hacer. No sé cuántas voy a grabar, pero bueno, de momento este es el viaje número 6. Espero que me lo cuente el juego, porque si el juego, pues ya saben, uno llega tarde, un accidente o qué sé yo, no lo cuenta. Listo, gente, bueno, dicho eso, sí lo voy a pedir ahí, pues, digamos, la comprensión del caso, que estoy usando un micrófono dedicado de una gama más o menos ahí respetable. Así es que si escuchan una moto, un carro, un camión ajeno al juego, que no es nada raro en el tiempo que voy a estar grabando, porfa, de verdad, pido comprensión, porque obviamente este micrófono agarra todo lo que tengo acá y el cuarto no lo tengo preparado. No sé si se llama insonorizado o qué. Me hizo un mexicano, no sé qué pedo se llama, pero cómo es. Pero sí, o sea, sí sé qué es forrar las paredes y es como aislarse de todo el ruido externo, pero o sea, no tengo los medios para hacerlo, así es que ni modo. Estamos. Bueno, no me ruego más, no atraso más el video, vamos a comenzar de una. Así es que vámonos para adentro. Como por acá escucho que algo va subiendo por ahí, no sé qué será, ni siquiera voy a volver a ver. Vamos a ignición y vámonos. Tenemos motor, déjenme ni bajo un momentito el. Es que lo tenía altísimo. Ok, tenemos motor Cummins M11, 500 caballos por motor, creo que va muy bien. Tenemos un eje elevable que no sé si está abajo. Pues no, no está abajo. ¿Y a todo esto cuánto llevamos de peso? 27 toneladas. Vamos a bajar ese eje entonces. Dejamos el eje ahí para ayudarle al tanding del camión. Listo. Ok, quito esto. 27 toneladas en un doble. Ok, remolque doble. Listo. Ponemos esto.
Déjeme ni momento, pongo esto por acá. Ajá, perfecto. Okay, ya tenemos la camarita. Vámonos, vamos saliendo. A todo esto, las ventanas, ¿dónde están? ¿No? Sí, por ahí. Listo, vamos saliendo. Wow, por ahí escuché algo que iba subiendo. Calenturín. Calenturín en una motillo. Esos son los que nos faltan aquí en el barrio. Listo, esto es algo muy clásico de la W900 que gira prácticamente nada. Gira demasiado poco. Gira demasiado poco, así es que bueno, deme un momento, quito esto por acá. Pongo la cámara número 2 y la vemos. Ay, 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 estoy cerrando demasiado. Voy a tener que salir por... Sí, ni modo, voy a tener que salir por acá. Porque no podía cerrarme más, así es que nada. Salgo por este lugar, por acá, por el lugar de entrada. Así es que por ahí voy saliendo. Gente, espero que les gusten los camiones que estoy subiendo. Para mí están bonitos. Ok, el giro es a la derecha, dijo ahí. Ajá, pasa el último. Vamos, el último es pequeñito. Listo. Nada por acá, nada por acá, listo. Ok, espero, espero y espero que esto salga por aquí. Okay, vamos a ver qué sucede. Yo creo que sí, de que me suban la acera no pasa, ¿eh? Ok, listo ya. Ahí luego por el espejito chiquitito, por el famoso sacavueltas. Así es que vámonos. Nada, vámonos. Ok, todo bien de momento, todo bien, vámonos. Y nada, pues me queda más que esperar sin toque. A ver si salimos de este show de semáforos.
Casi. ¿Qué les parece el sonido de la W900? ¿Qué, mae? ¿Todo bien? ¿qué pasó ahí? Este mae frenó y lo más raro, ¿vieron? Creí que iba a pasar ese carro, ese carrillo rojo. Por eso no me tiré. Por eso no hice el giro. Vámonos, 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 vámonos. ¿Qué les parece esos cuernos, gente? ¿Qué les parece esos cuernos que van ahí al frente? Están locos, ¿ah? ¿Eh? Ok, bueno, de momento todo bien por acá. Ahí mojaditos un poquitito porque el viaje a lo amerita es un poquito largo y pues de la carga que yo, pues es una carga normal, digo, de comillas, ¿no? Va a agarrar la noche, eso es un hecho, así es que por acá. Ahí tal vez y una vez que me lo cargué a la izquierda, como le dije, que este tipo de rumor que y el cambio que llevo es este. Ok, subo
son las... Así. 6:37. Subimos al cuarto de última vez. Así, la luz es de color verdecito, ¿qué les parece? Ahorita, la luz de los relojes. Salga a la izquierda. Uy, ¿cómo que salga a la izquierda? Mae, suave. ¿Qué me hizo más antes? Vale más que venía por el carril izquierdo, venía mirando la hora de las luces. Este giro tardado aquí. Bueno, salgo de mi carril. Lo mantengo. No, mantengo el carril, mantengo el carril. A ver si puedo. Sí, ahora sí. El derecho. Y ahí vamos. Y no crean que lo llevo pues tocadito y que voy al suave ahí, no, 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 para nada. Llevo el pedal aquí del acelerador al fondo y eso es lo que va levantando el camión, no hay más. O sea, está la potencia que él va dando, y no sé, va jalando 27 toneladas, según lo que el juego nos indica, y pues, el juego nos dice que, pues, que el camión va logrando hacer. Este modo, de esta manera. Wow, no es con nada, pero siento que el micrófono, como tengo la ventana del cuarto abierta, está haciendo calor. Ok, esto es otra cosa ahí que hay que tomar en cuenta, que esto puede ser cargas. Ajá, y se activa el retardador, que bueno, está automático el retardador ahí. Bueno, sí. Les iba, no, esto no está automático. Por ser control crucero, lo activo. Que les iba a decir que por ser cargas externas de contratos externos, no sé, creo, quiero entenderlo así. No me deja pasar de, ¿cuánto es? 105 kilómetros por hora, creo. Parece algo así. Antes era de 90. Antes no te deja pasar de 90. Ahora por lo menos son 105 por hora. Vamos a ver cuánto dice aquí. Ajá, 65 millas, 105 kilómetros aproximado. O no sé si es exacto. No lo podría decir así con respecto a la aguja, pero bueno. Me refiero a la aguja de la velocidad. Vamos, izquierda, 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 porque es 5 millas que me bajaron por aquí. Vieron la patrulla y se asustaron. O la moto, el tránsito, no sé si era una patrulla o qué. Lo que sí estoy notando es que los cuernos que lleva ahí, el camión, no yo, esos cuernos supuestamente son cromados, aunque los veo un poco opacos, ah, no sé, no es mucho. A lo que veo, ah, qué bonito se ve el ganado aquí a la derecha. A lo que veo, bueno, es un viaje por autopista, un viaje tranquilo. Aunque sí comenzamos con 400.000 semáforos y unos 20.000 cruces, pero bueno, fuera de eso todo bien. No me pegué en ningún lado, no golpeé nada, o sea, todo bien. Ya nos comienza a abrazar el manto negro. Ah, ya casi. No pueden las luces, tiene más. Están las luces activadas. Ya las luces no se ven ahorita. Después, por el arreglo que le hicieron al juego con la iluminación. Pero ya casi, en un ratito. Espero que las luces se noten. Por la 25. ¿Cuánto por acá? Dice que a 70 millas. Y voy a 65. Vamos bien.
velocidad porque vamos a salir a la derecha y una vez. Correcto. Esa sí la tomé con tiempo. Excelente. Rico, suena esa motora, ¿eh? El M11 es que no sé qué tiene, pero suena delicioso. Vamos a salir a la derecha nuevamente. Bueno, excelente, el rumor que es un amor completo, ¿eh? Último rayito del sol a la izquierda y nos dice adiós el sol de una vez. No pasamos por acá. Bueno, descubriendo carretera, porque yo creo que por aquí yo no he andado todavía. Este DLC de Wyoming tengo poco de haberlo adquirido, así es que. Así es que estamos descubriendo carreteras. Bueno, estoy viendo ventanas. Tengo la señora, lo ofrezco ya. Tiene que ser, ¿eh? Estamos en época de invierno y se viene ese baldazo aquí.
Una de las cosillas que implementaron es que cuando la calle está mojada, o sea, cuando está en situación así lluviosa, la calle le metieron ahora la, digamos que la cinemática, o no, cinemática no, le metieron el realismo de que se vuelva, no sé, un poco lisa, resbaladiza, no sé cómo llamarlo, pero el tema es que el camión no se agarra igual. Así es que, y eso ya lo hemos experimentado, bueno, lo he experimentado multijugador el otro día que estaba jugando ahí con unos amigos y fue, bueno, fue un show completo. Yo me accidentaba, se accidentaban hechis. O sea, ninguno agarrábamos las vueltas bien. Y es que obviamente, claro, íbamos rapidísimo. El camión no se agarraba, pero nada. Encantado que fuera de día, pero ni modo, es la que hay. Era el juego, estaba la carga, ya tenía el camión listo y nada, pues vámonos. Lo que espero es que no se me haga demasiado largo. Uy, qué madre. No me diga. No me diga. Dígame que baja bien ahí. Sí. Apenas. Tengo que ver eso por fuera. ¿Cómo quedó? Ah, bueno. Ok. Tiene buena distancia. Es que el frente de este camión engaña demasiado. Casi, casi. Claro, es que como que las benditas agujas estas quedan en curva. Pero bueno, todo bien. Vámonos, seguimos. Bueno, lo bueno es que me aguanta cambios completos. Ay, sí, ya se resintió un poquito, ¿ah? ¿Eh? Combustible no ocupamos 3/4 de tanque. Okay, seguimos. Adelantar a este amigo y una vez. Ok,
Aquí yo tengo que doblar a la derecha. Ahora pongo la direccional, a ver si alguno me acampa ahí. Porque es que no contaba con eso. Obviamente, pues no me lo voy a meter a este mal de camión. Estamos ahí. Más campo. Sí. Cheto, mob. Uy, apenas. Venga, semáforo, ¿qué? Okay. En el toque donde él se queda como un momentito ahí, pero ya después responde el acelerador. Gira a la derecha. Famoso turbo lag. Y vuelta, vuelta perfecta. Vaya recto. Excelente. Vámonos. Luna. Riverton. Que viene un SEA ahí más adelante. Bueno, es probable, es posible. La verdad no sé. Pero casi siempre. Once y 15 a la noche, hora del juego. Ok, aquí es a 56 kilómetros por hora. Más de eso, ahora es 73. Ok, me suena un poquitito más rápido. Perfecto. Ok, seguimos. Seguimos por la calle. No hay ningún desvío. La verdad es que la W900 sí que tiene mala luz, es increíble. No veo, pero nada. Estoy viendo son las rayas nada más. Que se faltan unos halogenitos, va quedando el amigo. Esperemos que se vaya el agua ahorita, a ver si eso mejora un poco la visibilidad. Es que de verdad, o sea, qué pésima luz tiene este camión. No me para. Que sí mejoró la visibilidad, parece mentiras, pero sí. Van a ser las 12 dentro de 10 minutos. Suave, 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 suave. Viendo el reloj del camión y no le está poniendo cuidado al camino. Pucha, parece mentiras, pero aunque esto sea un juego, te metes de tal grado que. Que yo, o sea, que sentí un escalofrío donde vi esa curva, así, ya está, ya se me hizo feo ese remolque. Se parece mentiras, pero es que es el remolque lo que te vuelca, más que el camión se vuelque, es el remolque el que te va a volcar. Obviamente, depende la velocidad hasta el cabezal, se va a volcar solo. Claro, está oscurita la calle. Cero alumbrado público por aquí.
Ahora, de día, no les digo que no, o sea, calle tiene que ser bonita. Ya. Ya quité la luz. Vamos, vamos, eso, perfecto. Ok. Ok, gente, silencié el micrófono un momentito porque no sé si era una patrulla, una ambulancia que anda por ahí pidiendo, bueno, buscando el cliente o el llamado de la persona, no sé, sinceramente. Pero ahí se escucha algo raro, mejor silencio un poquito el micrófono. Toda la ventaja que lo tengo aquí al puro frente. Bueno, desearía ir un poquito más rápido, pero no se puede por acá. Aparte que el camión no es mucho lo que da tampoco, ah, pero sí, sí se puede ir un poquito más rápido, el tema de la calle. Si fuera solo autopista, ya a los 5, 105 iría pegado. Ok, respecto a la calle, a eso me refería. Buenas luces, ¿cómo le subieron la intensidad a las luces de las patrullas? Se nota. Mal estado. Aquí me toque, ah. Está chido, está chido. Calle del Astro están pavimentando. Se me hace ese volante. El camión entero, no lo aguanta. No sé si se escuchará en el micrófono, pero esto que suena es el volante. G29 haciendo bulla. Oigo, no suena esa vara. Tiene que estarse escuchando en el micrófono. Que me está transmitiendo el volante, la información es que más esa calle está malísima. Me está diciendo el volante. Ok, ya. Perfecto, ahí vamos. Es bonito ese toque, cambia un poco el esquema ahí de calle pavimentada. Entonces, subtones. Un aplauso ahí para los de SCS Software. Aparte que esta calle no es nada transitada ahorita. Ahorita únicamente los esclavos de la noche son los que andamos aquí. Los traileros. Pero bueno, dejándose de cosas, ya cuando uno anda trabajando en esto, solo que uno desea. Las calles están despejadas.
me acuerdo cuando yo andaba manejando tráiler, lo que yo decía, ya 11, 10, 11 de la noche, y yo mismo me lo decía en la mente, ya está bueno, ya, o sea, que la mayoría dormía. Eso, buenos reflejos ahí, abriéndose al momento rápidamente. ¿Saben qué calle me recuerda a esto? Bueno, no de la vida real, pero sí de este mod para poner el mapa de Viva México. Acá para Baja California es, creo. Me parece, no sé. Bueno, así como que muy directo, ¿no? ¿Ah? Legal, qué luz más re mala, ¿eh? Eso es lo único que me debo punto negativo a este camión, la mala luz que tiene. Si hubiera un mod que venga con lupas y que dé la del realismo de lupas, sería excelente. Lo usaría en lugar del camión original, sin pensarlo. Solo por la luz, el resto no me molesta nada. Mantenemos lo que es la... ¿qué es? Sí, dándolos a la izquierda es. Ese compa aquí ahí me ha pedido cambio de luz, pero ahí ni modo. Este viajecillo va a ser un poquito más largo de lo normal. Bueno, de los que he estado subiendo en media hora. Eso sí se va a pasar un poquitito. Descubierto un nuevo mirador. ¿Lo vemos de una vez? Se puede, o sí. Orígame aquí. No importa, encontraré una nueva ruta. Bueno, por el espejo que se entró bien la carga. Si no creí que estuviera tan feilla. Ah, pero qué pura vida, y lo voy a descubrir. Bueno, sí, nada más. Vamos a ver qué. Seguimos. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Ahora sí, men. Hay que salir de aquí. Bueno, nada por ahí. Y nada por acá. Bueno, por dicha por acá, en esta zona ya tenemos un poquito más de visibilidad. Ahora, ¿qué es esto? Ah, bueno, es la rotonda que vi ahí. Perfecto. Como los grandes.
fíjate. Hablando de los grandes, nadie tan que ya ha consumido, ¿eh? Medio tanque de diésel ya gastado. Yo me imagino que no vamos a estar demasiado lejos ya. Ahora son las 3:49 de la mañana. O de la madrugada. Jackson. Hemos descubierto Jackson. Es más, creo que estamos cerca, ya estamos llegando. Que aquí está 40 aproximadamente por ahí. Semáforo, no hay semáforo, no. ¿Qué? Vale, solo puedo explicar por qué está más frena. Y doblamos en esta a la izquierda. Digo, giramos. Este mae que se confía. Traigo la dirección al puesto y se mandó. ¿Qué tal? Listo, aquí sería a la derecha entonces. Abrirnos un poquito y vámonos cerrándonos. Ok. Eso es súper normal en la vida real. Bájalo. Perfecto. Ok, para volver es que venimos. Esté preparado para girar a la izquierda. Ok, vamos a la izquierda entonces. Para ver, ¿dónde era el giro? Giros aquí. Más bien. Eso, un momento. Voy a mandar así sin ver, ¿eh? Se supone que es por ahí, bueno, voy a tener que tirarme para atrás un momento. No seas tonto. Un poquito más de maniobra todavía. Ay, no. Mentiroso, el chofer de trailer que diga que esto no lo ha pasado. Como que se pasa un poquito de la entrada y tal, eso lo que anda de camión es una piezura. Como que no la ayuda mucho en el giro. Ok, me meto un poquito ahí, pero no pasa nada. No pasa nada. Esta gente me despide por acá. De verdad, felicidades. Si llegaste hasta este punto del video, un saludo para ti y para todos los que están viendo el video a este punto. Así es que
Bellísima gente, cuídense, pura vida. Thank you.